want. I know black actress, I know black with greed. It don't take too much high to see what you're doing to me. You better think about what you're trying to do to me. I'll think. Let your mind go, let yourself be free. Oh, freedom, 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 freedom. ¿Tú tienes hambre? Mucha. Pues solo tienes que cantar para que te den de comer. Ya, Merche, pero si no entiendo lo que estoy cantando... A ver, ¿qué tienes que decir cuando te pregunten? Que yo quiero entrar a la sección femenina porque es lo mejor que le puede pasar a una joven como yo. Muy bien. ¿Cuidas bien tu higiene? Religiosamente, señora, con agua y jabón. En casa no tenemos ducha, pero todos los días me lavo bien la cara, los sobacos, mis partes y en verano también los pies. Bien. Ya sabes que para ser una buena flecha hay que ser muy buena, muy aplicada, muy obediente y muy limpia. No me dejaría jurar el 15 de octubre y yo quiero ser de la sección femenina, por favor. Y lo serás, María del Carmen, pero si tú eres un ejemplo de buena conducta. Pero ya no, Asunción, ya no, porque yo ya no soy yo. El diablo se ha apoderado de mí y de vez en cuando Ala actúa a su antojo y no puedo controlarme. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado. ¿Mejor? Mucho. ¿Te doy otra? No, gracias. Tú, mujer, si eres ama de casa, debes aprovechar las tareas del hogar para mantener tu cuerpo grácil y esbelto. No olvides que tu esposo espera lo mejor de ti. Eso está muy bien. Tendrás que aprender para luchar contra la anti-España y engrandecer el futuro imperio español. ¿A luchar con qué? Pero si yo creía que venía a cantar. ¿Y cantarás, hermanita? En la sección femenina se canta mucho, ¿verdad, doña Virtudes? Se canta, sí. Pero lo importante es que tu hermana aprenda cuál es su papel en la historia. Sentir el amor. Me cuece como un rayo. Pero, ¿tú has visto lo que tienes allí? Un pimiento morrón, señora. ¿Y se puede saber cómo te has cogido esto, Teresa? ¿Qué quiere decir, señora? Semejante infección no es propia de una falangista callada y abnegada. Uy, Teresa, Teresa, tu rostro cuenta más que tu voluntad. La mujer sensual tiene los ojos hundidos, las mejillas descoloridas, la boca seca, las manos sudorosas. Dime, Teresa, ¿tú quieres ser una buena esposa con un hogar lleno de niños sanos y limpios? ¿O quieres convertirte en una prostituta? ¿Qué? ¡Ja! Y usted que lo diga, señora. Gracias a su inteligencia, mi padre está en la cárcel. Dice que es mejor eso que estar en el frente y que te peguen un tiro. ¡Sabina! ¡Ay, perdón! ¡Que te peguen un tiro, señora! O sea que vuestro padre no lucha por su patria. No, señora, mi padre es listo. Bueno, tampoco está listo, ¿eh? Es rojo, ¿verdad? No, señora, de Alcázar de San Juan. ¿Me estás tomando el pelo, jovencita? Mi hermana lo entiende de colores. Bastante tiene la pobre con ensayar día y noche. Éxito de nuestra Masiel en Eurovisión, damos paso a la lectura de una carta que nos envía una desesperada de Corriño. Voz blanca, voz blanca. Tenía los ojos en blanco y una sonrisa en la cara como si... ¿Como si? ¿Como si qué? Que Dios me perdone, pero como si estuviera en el cielo. No, ¡Teresa! No, no digo Teresa porque usted no lo vio. ¿Y en qué color te lo has comprado? ¡Ay, no! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor, María del Carmen! ¡El rojo no! ¡El color del deseo y la lujuria! ¡El color de la tentación, de la concupiscencia, el color del infierno! ¡Ay! 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 La quemaremos. Que arda como una falla. Así evitaremos la tentación de que te la pongas. Tarde, Asunción, tarde. ¿Qué?
que ya me la he puesto. ¡Ay, no! La compré, me la puse y me lancé a la calle como no era yo. Yo me guardo para mi noche de bodas. Yo también me guardaba. ¿Y entonces? Pues nada, mi José, que me encontró antes una tarde tonta. ¿Cómo te dejaste convencer? Pues que si me quería mucho, que si no pasaba nada. Y mira, no pasaba nada. 18 años recién cumplidos. Dicha, 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 dicha. Tu esposo espera encontrar las baldosas relucientes como los chorros del oro. No permitas que la pereza enturbie esa maravillosa relación que tienes con el hombre de la casa. ¿Tú crees que estoy preparada para ser una buena esposa? Para eso nadie lo está. Sí, pero yo he ido a la escuela hogar y me sé los mandamientos de la casada. ¿Mm? Que he tenido que presentar el permiso expreso de mi esposo para poder acceder a este puesto. Ese es el triunfal destino de la mujer española. Que no me hables como el nodo que me pones, negra. ¿La tienes aquí? Enséñamela. No, 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 no. La piedra, Teresa. Satisfacción es más importante que la mía. Hombre, ¿dónde va a parar? Muchísimo más. Pues si me pide algo extraordinario, me aguanto y acepto resignada. Pues nada, que te reluzcan los suelos por si te pone a cuatro patas. ¿A cuatro patas por qué? Por su satisfacción. ¿No te lo han dicho en la escuela hogar? Pues no. Seguro que él sí te lo enseña todo. Normalmente ellos vienen aprendidos de casa. El matrimonio es un viaje que ambos emprenderéis juntos. Pero si no te gusta el acompañante, menudo viaje te espera. Yo que tú probaría antes. Entonces los guardaespaldas se lanzaron sobre mí, temiendo que fuera una perturbada, que lo era, y que quisiera atentar contra ellos. Y me cogieron el pelo dispuestos a alejarme de allí. Y entonces, de mis pulmones, surgió un grito desgarrador. ¡Help! ¡I need somebody! ¡Help! ¡No just anybody! ¡Help! Pues escuchando y dejando que él hable primero, sus temas de conversación son más importantes que los míos. ¡Ay, claro! ¿Qué te habla del pistón, de la culata, del cigüeñal? ¿Y de qué le voy a hablar yo? ¡Homo lo deja más blanco! ¡Lava su ropa con persil! ¡Soberano es cosa de hombres! Lo que no es de extrañar viendo que te comportas como una loca. Pues mira, yo te aseguro que en mi matrimonio la loca no soy yo. ¿Qué quieres decir? Lo que has oído. ¿Has insinuado? No he insinuado nada. He dicho algo que tú sabías hace muchísimo más tiempo que yo. Que tu hermano es más maricón que un palomo cojo. ¿Pero cómo puedes ser tan mala? ¿Pero qué te ha hecho mi pobre hermano? Es que tu hermano no me hace nada. Mira. A lo mejor me haría algo si tuviera el bigote de la de Porriño. Oye, te prohíbo terminantemente que lo vuelvas a decir, ¿eh? No me gusta nada el brillo que tiene tu mirada. Sí, Asunción. Yo sé que he caído en la tentación, pero ya que he caído, ¿por qué no caer hasta el fondo? O si no, mejor caigamos las dos juntas y luego ya mañana, si eso, nos arrepentimos, tonta. ¡Espera!